Noticias, el candidato de la coalición. Sigamos adelante, Antonio Gali Fayad. Candidato, bienvenido, muy buenos días. Vamos a poder platicar, tenemos actividades, el día número 3 de esta campaña de lleno, con muchas cosas pendientes, con mucha expectativa por parte de los ciudadanos de conocer cuáles van a ser estas propuestas. Es poco tiempo, porque es poco tiempo de gestión. Hay encuestas, incluso ayer el diario Síntesis, en este sería segundo día, ayer lunes, y hoy el diario El Sol de Puebla publica esta encuesta realizada por el diario. Inicia Gali con 9 puntos de ventaja sobre Alcalá. ¿Qué opina, candidato? Así es. Directamente la cuenta, ¿puedes dar tu cuenta, por favor? Arroba Tony Gali, es como lo encuentro al candidato, precisamente. Arroba Tony Gali. ¿Cuáles son los puntos a trabajar después de la experiencia como presidente municipal? El marcar zonas dentro del estado, definitivamente la zona metropolitana no es la misma que la Sierra Norte. Thank you.
7 minutos hablando de las mujeres, hablando de esta gran estructura, estos ejes y cómo es que se va a llevar a cabo la campaña, ¿qué lugar van a ocupar las mujeres y cómo se podrán mover también indicadores que inciden directamente a la vida diaria de las mujeres de Puebla? Simplemente por ser trabajadora tendrán derecho. El tema de seguridad, importante para todo Puebla. Thank you.
Que se además de poner a todos los presidentes municipales en la misma sintonía en función del tema del mando único. Pero, oye, cuando se nos llaman del auditorio, la señora Miranda, le agradecemos la llamada. Nos dice, Tony, ¿cuál será la prioridad o a qué le dará continuidad en el periodo de la mini gubernatura? Entonces, ¿verdad? El candidato de la alianza, sigamos adelante, Antonio Gali Fayad. Muchas gracias, muy buen día. Que sea una buena jornada, seguimos para platicar. Estaremos pendientes.